Estimado Padre Enrique Laguna, comisario de la Orden Carmelita en el Perú, Padre Eduardo Rivero, párroco, hermano Rodolfo Aznarán, presidente del colegio, Padre Adolfo Medrano, asesor espiritual, Padre José Villegas, asesor espiritual, Padre Adriano Wild, licenciada Úrsula Torolira, directora del colegio, Dr. Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, Dr. Gabriel Roballo, presidente de European Management Center y representante de FQM España, señor Christian Bernard, presidente de la PAFA, autoridades invitadas y personal del colegio. Tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos reunidos como comunidad educativa para la bendición del Auditorio Carmelita y para participar en la ceremonia de certificación EFQM, Modelo Europeo de Excelencia en Educación y Formación. Una vez más, hermanos, hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Comunidad Carmelita, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy hemos querido compartir con toda la comunidad este momento muy especial para el colegio, por dos motivos. Uno, para la bendición, presenciar la bendición de este auditorio que ha sido construido desde proyectos de muchos años, desde el PAD de la anterior gestión, con diferentes padres que tenían la visión de bendecir y construir este local para la comunidad miraflorina. Antes que nada, hay muchos sistemas de calidad que cualquier colegio puede aplicar. En este caso, Carmelitas escogió FQM. ¿Por qué FQM? ¿Qué es FQM? FQM es la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad. Es el creador y el gestor del Premio de Excelencia. Nace en Bruselas, en la Comunidad Europea, con la finalidad de compartir buenas prácticas en las instituciones y se especializaron hasta llegar a las escuelas, a los colegios de los niveles de inicial, primaria y secundaria. FQM reconoce la excelencia de la gestión de las organizaciones. FQM propone un modelo de gestión hacia la excelencia no solamente organizacional, también educativa y formativa. Es por ello que muchos colegios religiosos de la Comunidad Europea y Latina han optado por escoger este modelo, que nos permite compartir las buenas prácticas, nos permite autoevaluarnos en un año, nos permite hacer plan de mejora al año siguiente, y esto le da un dinamismo a nuestra comunidad en detectar nuestras fortalezas y compartirlas con las demás comunidades educativas, y también detectar nuestras debilidades como oportunidad de mejora. Porque una debilidad, cuando no se quiere mirar, sigue en debilidad. Pero cuando una debilidad se toma para poder mejorar, es una oportunidad de mejora. Y esta gestión de mejora continua es lo que nos invita a trabajar en todos los aspectos. Aspecto educativo, formativo, administrativo y de gestión. Aquí estamos con los equipos de trabajo, todo lo que es el proceso de autoevaluación. La sensibilización de los estamentos es donde sinceramos la información, aquello que no queremos ver, nos ayudan a ver cuáles son estas debilidades y cómo podemos arreglarlas, qué estrategias debemos hacer. Este proceso de sensibilización es un sinceramiento. Así como cuando uno se autoexamina, ve sus pecados, ve sus bondades, luego analiza sus pecados y los enmienda. Parecido es el proceso de sensibilización. Enmienda cualquier falencia
y se empieza a hacer estrategias de mejora. Firmamos el convenio con el señor Gabriel Roballo, quien me acompaña en estos momentos, y trabajamos ya con la segunda vez es más rápido porque ya hay un trabajo ordenado, sistematizado, y lo que hacemos es enriquecer todos los procesos de la gestión. El Consejo Educativo y Formativo participaron de este proceso como evaluadores y también nos compartieron algunas experiencias de su trabajo. De igual manera, hicimos extensivo este trabajo a toda la comunidad. Este trabajo del segundo nivel 200, se vieron 10 puntos de mejora y 10 fortalezas, de las cuales se jerarquizaron y se tomaron 3 proyectos. El primer proyecto era hacer el plan estratégico 2012-16. Ya lo teníamos hecho, pero faltaba enriquecer. Hicimos los cuadros de mando integral, hicimos todo lo que es la proyección de plan anual hasta el 2016, hicimos el trabajo en el área formativa, el área académica, pero faltaba el área de recursos humanos, faltaba el área de imagen institucional, faltaba el área de seguridad, faltaba el área administrativa, de tal manera que involucramos a todo el colegio. El segundo proyecto, luego terminado el plan estratégico con todos los equipos, nos tomó más o menos un año para manejar cada proceso con indicadores y meterlo al sistema del colegio. El segundo proyecto era elaborar un sistema de indicadores, un programa que tuvimos que tomar los servicios de 2 programadores y que el sistema sea propio de Carmelitas. Los colegios cuentan con plataformas virtuales y son compradas y se adecúan, pero no calza con la realidad de cada gestión de colegio. Lo rico del trabajo de 2 años es que Carmelitas ya cuenta con su propio sistema de modelo FQM, y de tal manera que este programa diseñado traspaso de la información y se vaya a ejecutar a partir del 2015 con la nueva página web también. Finalmente, en octubre nos comunican que en noviembre habíamos obtenido el puntaje 200 más, habíamos llegado a 270, casi 300. Esto nos entusiasmó mucho porque en verdad me siento agradecida con ustedes porque ustedes le han puesto bastantes ganas, bastante dedicación para lograr este trabajo tan sistematizado y cada vez más comprometido desde el punto de vista de sistemas, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de gestión y de educación. En España estuvimos en Madrid y con el señor Jorge Arteaga en esta vez, porque como administrador él había participado de este proceso de gestión, el hermano Rodolfo, que también estuvo participando muy activamente en este último tiempo porque involucraba también la parte formativa, la parte religiosa y nuestra esencia carmelita, que quedaron muy sorprendidos con nuestro modelo formativo. No todas las instituciones y organizaciones pueden llegar al nivel 500. Para llegar al nivel 500 se necesita ser una corporación o por lo menos tener colegios en alguna parte del mundo o de algún continente. Carmelitas tiene colegios en diversos países, entonces sí podemos hermanarnos en este proceso más adelante, porque somos una comunidad grande que estamos en diversos países. Otros colegios solamente es uno y en su país, entonces solamente pueden llegar a un nivel 300 ya o 400, depende de la organización y de las exigencias que brinda la certificación. Como dije al comienzo, el modelo FQM comparte las prácticas que cada organización ha tenido. España también nos compartió algunas prácticas educativas. Hablaron sobre temas de aprendizaje de proyectos, cosa que Carmelitas también hace, muchos proyectos en primaria y en secundaria. Eso me dio mucha alegría ver que nosotros estamos globalizados con la educación en la comunidad europea. También habló un especialista en finanzas sobre la gestión eficiente de inmuebles. Él hablaba de cómo proyectar una infraestructura cuando tenían espacio pequeño en España, qué estrategias podían hacer para poder crecer como infraestructura y dar la comodidad a los estudiantes. Y también estrategias de cómo financiar como un sistema de manera que nos permita también certificar, no solamente en FQM, sino en otros modelos.
muchos procesos se compartieron muy interesantes, ¿no? Somos una institución educativa carmelita que forma integralmente a sus alumnos, con alto nivel académico y sólida formación humana, con proyección evangelizadora y social. Visión: en el año 2016 estaremos posicionados como una comunidad educativa católica líder que forma personas íntegras, competentes y socialmente responsables. También quería darles gracias porque nos dejaron objetivos estratégicos bastante marcados para poder desplegar todo el trabajo. El primer objetivo, el sistema de gestión de la calidad internacional y nacional. La internacional ya se logró el objetivo, esto fue del plan estratégico 2016, al 2014 estaba planificado nivel 200, objetivo logrado, pero el sistema nacional todavía no se ha logrado porque IPEBA ha sido cerrado y recién el gobierno ha pasado las acreditaciones a los distritos. Ha invitado a los alcaldes de diferentes distritos a que se encarguen de la acreditación nacional. Pero también inicial y primaria han emprendido con sus proyectos en donde el niño es el protagonista del aprendizaje y ellos son los que descubren y el maestro es el que acompaña y asesora. En la propuesta, la cuarta, es establecimiento de convenios. El Colegio Carmelitas hizo convenios, tenía convenios con 3 universidades, hoy tiene con 9. Esto le permite mayor oportunidad de ingreso a los chicos a la universidad. También las certificaciones en inglés, hay una estadística, cada vez son más niños. Esto quiere decir que nuestro nivel de inglés está muy bueno y mejorando cada año. Al igual que la certificación en informática, diferentes certificaciones que le permite al alumno desarrollar competencias laborales y también le va a servir para la universidad. Y por último, también hemos hecho los convenios para la gestión de la calidad y otros convenios de viajes de estudio. El próximo año un grupo de alumnos está yendo a Londres porque aquí participaron en un campeonato de colegios bilingües y que debaten inglés y los chicos ganaron y se van como premiados a seguir compitiendo en Londres. Muchísimas gracias por toda la participación que han tenido en estos 2 años y hemos querido compartir un detallito, que ustedes sean los primeros en pisar este escenario y luego los padres de familia lo van a hacer mañana y pasado con las actividades de cierre y fin de año. Pero lo importante es participar de la bendición, que nos alegre el alma y el espíritu para seguir trabajando con mucha motivación y esmero. Pase lo que pase, nunca se rinda, porque el trabajo educativo es muy bonito. Es sembrar, es podar, es cultivar y es esperar. A veces la educación es muy ingrata porque los resultados no se ven de inmediato. Siempre los resultados se ven a largo plazo. Valoro las profesoras de inicial porque siembran, pero no ven la cosecha. La cosecha se ve ya en secundaria, pero no se cansen de sembrar. Gracias. Señor alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, padres de la comunidad carmelita, señora rectora, queridas profesoras, profesores, miembros del personal administrativo, todas las personas de soporte que hacen que ustedes se hagan acreedores hoy a este gran reconocimiento. Gracias por permitirme hilvanar algunas reflexiones sobre un tema tan importante que se refleja en uno de los puntos del modelo FQM, reconocimiento internacional que ustedes hoy van a recibir y que refleja su esfuerzo en la ruta hacia la excelencia y que nunca acaba. Hablaré de liderazgo en el sentido de la capacidad de liderar mi propia vida. No sea que vayamos a llegar al final del viaje y nos demos cuenta de que simple fuimos unas fotocopias en series. No me gusta mucho a veces en ciertos países el líder carismático, el cacique de turno, y al final del resto fotocopias realizadas en serie. No. Nuestro destino no es ser ovejas aborregadas. Cualquier reflexión sobre el liderazgo de nuestra biografía, de nuestra persona, tiene que tener en cuenta el contexto en que ocurre.
y no podemos descontextualizar ninguna reflexión. Si yo les preguntase a ustedes, y vayan tejiendo ustedes en su conferencia muy particular, si yo les preguntara por Winston Churchill, pues todo el mundo seguramente llevaría a su mente, viajaría a la Segunda Guerra Mundial. Pues casi nadie vendría, lo pondría en la Primera Guerra, porque realmente cometió muchos errores dentro del almirantazgo Churchill. Pero bien, un hombre que no sabía hablar en público. Sin embargo, fue un elemento importantísimo, sobre todo en ese famoso discurso de sangre, sudor y lágrimas. Si lo mismo les preguntase por Nelson Mandela, todos pensarían inmediatamente en la ciudad de Apartheid, en África, donde este hombre estuvo 18 años preso. Y en vez de aferrarse a un claustrofóbico pasado, resentido, amargado, y razones tendría, pues este hombre abraza la esperanza de ser un arquitecto decisivo de lo que hoy es Sudáfrica. Lo mismo podría decir de Abraham Lincoln, el sur, el norte, la esclavitud, etc. Uno de los poquitos estadistas que ha tenido Estados Unidos. Igual podría hablar de Gandhi, su discurso sobre la no violencia, la marcha de la sal, etc. El cine que les voy a utilizar para mostrar esto, y voy a tomar la vida como un viaje, podría tomar un símil deportivo que está muy de moda. Pero pensemos en esto, si ahora nos fuésemos a Argentina, sabríamos que hace frío, ¿no? ¿Qué metemos en nuestro viaje? Pero hay una idea que va a predecir todas mis palabras, que el camino es la meta. Yo no entiendo la vida, el camino como el fin. El instrumento o la herramienta que me lleva a alcanzar una determinada meta. Veamos, un buen turista que se hace con un buen mapa actualizado, señoras y señores, pero que el mapa no nos impida ver el territorio, disfrutar de la gente, de lo que se puebla, el paisaje. Y aquí vienen a mi mente, sobre todo dentro de esto, al hablar de carreras profesionales hoy en día. ¿Cuántos headhunter, cuántos coaching se ganan la vida asesorando, planificando la carrera profesional de una persona, de 3, 5, etcétera? ¿Quién de nosotros se atreve a hacer la pregunta, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Pues esto es una invitación a pensar en la eternidad. Pues, ¿qué será? ¿Esa empresa estará abierta? ¿Esa institución? ¿Habremos tenido que cerrar esa institución? Hagamos planes, pero que estos no nos impidan vivir. Y para mí el camino se autoexplica per se. Es como el presente. No es el tiempo que me permite acceder al futuro. Es el único tiempo. Y si lo exprimo y me causo el mismo, a lo mejor hasta visualizo el futuro que sueño. Cuando hablamos de liderazgo, parece que tenemos que tener cosas especiales. Saber nuestro sueño, conocer nuestra visión. Y la gente normalita pues se queda bloqueada. Bueno, ¿qué será esto, no? ¿Es que yo no soy líder? ¿Es que no tengo visión? Pero veamos, todos conocemos el caso de Steve Jobs. Parecería que es una persona que tuviese cuatro ojos, ¿no? Un ser extraterrestre. Pero es mucho más normal su historia, pese a ser un personaje excepcional. Este hombre tiene claro lo que no quiere hacer. No sabes la alegría que produce eso, ¿no? Este señor se aburre en la universidad. Se aburre escuchando profesores narcisistas que se miran mientras que enlazan ideas que nadie entiende. Y deja la universidad y luego decide pensar en qué hago con mi tiempo. Pues a veces la abundancia de tiempo puede ser peligrosa. Ni los niños ni las niñas tienen tanto tiempo hoy. ¿Has visto la agenda de un niño o de una niña? Parecen ejecutivos estresados. ¿Sí? Es una cosa alucinante. Realmente ya no saben qué hacer con ellos. Pues bien, yo por ejemplo hablaba antes de la capacidad de aprender de los niños pequeños. ¿Por qué? Porque ellos viven con naturalidad una herramienta de aprendizaje valiosísima. ¿Saben cuál es? Y ustedes como profesoras, profesores lo viven. El error. Veamos, ¿cómo habla un niño de 2 años, una niña? Pues a veces es muy divertido. Y no sabemos en qué momento del viaje convertimos o transformamos los errores de nuestra propia vida en una sensación de fracaso. ¿Qué pasó? Pasamos de que me he equivocado a decir soy un fracasado o una fracasada. Pues bien, pasamos de un tropiezo a una señal de identidad. Y eso es lamentable.
Nuestros países necesitan emprendedores, o si no, se lo hacen, la crisis nos comerá. Necesitamos hacer las paces con el riesgo, a veces esto asusta, con el error. Y necesitamos ser más humildes, más abiertos, más jóvenes mentalmente. Y yo pregunto, ¿por qué el error nos paraliza? Porque el error instantáneamente provoca la búsqueda obsesiva de la seguridad. Nos aterra. Porque al error están cosidas las emociones y a veces sentimientos frustrantes, miedos que nos paralizan. Y aquí es la cuña para el elemento femenino, para las mujeres. ¿Sí? La mujer puede ser un juez implacable de sí misma. El sentido de responsabilidad tan acusado que tiene una empresaria, una profesora, una mujer, es una maravilla y lo puede llevar tan adentro, sobre todo en el dilema, en el bucle que arma entre el tiempo que dedica a sus actividades y su familia, a sus hijos. El sentir de que está perdiendo un momento importante que no lo volverá a ver en la vida de sus pequeños hijos. Bien, y eso a veces, en cambio, el hombre es más frío, más plano, y las empresarias quieren cortar rápido una reunión, porque a veces no, los hombres nos enrollamos, y eso es lo lindo de la complementariedad. Y el último punto, aprendiendo a perder. Pues bien, la vida, ¿qué te enseña? ¿Qué te enseña la vida? ¿Qué reglas tiene la vida? Pues la vida es incierta por definición, y la vida sí es un río, entonces tiene dos orillas. Mira, una orilla es la victoria y la otra orilla es la derrota. Y a los dos hay que tratarlos, como decía Kepler, hay que tratarlos como dos impostores. Solo se puede ganar, solo se puede aspirar a ganar los grandes partidos de la vida si haces las paces con la posibilidad de perder. Y solo ganan aquellos que aprenden a perder. Muchísimas gracias. Muy amable. Mi colegio, el Colegio Carmelitas. Y yo me siento muy orgulloso, se lo digo con toda sinceridad. Voy a pasar a la etapa de las confesiones. Cuando yo les digo esto, confieso que me siento orgulloso. Y confieso que hay una gran evolución. Otra confesión es que yo hace 35 años dejé de ser alumno del Carmelitas. En el año 79, cuando nos graduamos, jamás pensábamos que íbamos a tener un espacio, un auditorio, un lugar tan hermoso como este. Y eso es una bendición. Eso significa muchísimo. Otra confesión es que tampoco pensábamos en que íbamos a tener premios de viajes a Londres. Con las justas, los viajes eran muy cerca, más austeros, otras épocas. Y quizá también con otros procesos educativos, pero con una característica que siempre me marcó el alma, con muchísima inspiración en valores. Y ahora veo algunas caras de algunas profesoras que me acompañaron en esa época y que me dejaron lo mejor de sí. Y al dejar lo mejor de sí, acompañaron un incipiente proceso también. Porque yo hace 35 años nunca pensé que iba a ser alcalde. Esa es otra confesión. Y ahora que regreso a mi casa matriz, a mi colegio, a mi alma mater, me siento muy orgulloso. Y descubro que muchas de las cosas que yo puedo aplicar el día de hoy en ese enfrentamiento, muchas veces a adversidades cotidianas, las aprendí acá. Las aprendí acá y las aprendí también en mi hogar. Un hogar católico, un hogar siempre donde se me enseñó la fe y esa fe
quizá la fe del carbonero, ese que está poniéndole cada vez más carbón y más carbón hasta conseguir un objetivo. Otra confesión es que siento que por los frutos que voy viendo, descubro que el colegio va caminando por un buen sendero. Y también, como se nos decía hace un momento, no hay que esperar muchas veces resultados inmediatos. Los resultados se van haciendo. Y permítanme hacer otra confesión. En el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, que es un tema que me toca a mí cotidianamente, cuando recién comenzamos en la gestión, mucha gente me pedía resultados a las horas, a la semana, a los meses. Y yo les dije, esperen y tómenme cuentas después de 2 años. Y la verdad que dentro de esos 2 años hemos trabajado muy arduamente y ahora que han pasado 4 años podemos mostrar frutos muy buenos y muy significativos por nuestra comunidad. Sea lo que ustedes estén llamados a hacer como profesores, como educadores, como administrativos, como personas que colaboran con la institución, sean fieles a ese llamado, con la fidelidad del blanco y el marrón del Carmen, que nunca olviden. Muchísimas gracias.